sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Estamos aquí ahora en el segmento de ¿A dónde vamos? Y estoy súper contenta de presentarles uno de mis restaurantes que se ha vuelto uno de mis restaurantes favoritos, que se llama Mundo. Queda aquí en la Plaza Familiar y es una gastronomía de lo más contemporánea, de lo más moderna. Tiene apenas año y medio de estar abierto y, como les digo, poco a poco se ha convertido en uno de mis restaurantes preferidos. Así que quería venir el día de hoy a enseñarles cuáles son mis platos preferidos. Así que acompáñenme en esta delicia culinaria del día de hoy. Buenas tardes, bienvenida al restaurante. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ya tengo claro lo que voy a pedir, porque vengo tanto acá que ya tengo mis favoritos. Así que vamos a pedir, te voy a pedir de entrada un atún tartar, un tartar de atún. Vamos a pedir también unos tacos de ribeye, que creo que todos los televidentes conocen esos riquísimos tacos. Y también vamos a pedir unos pinchos de calamares con ajos. ¿Y de tomar? ¿Qué me recomendaste tomar? Le ofrezco un sólido que es bastante famoso aquí en Restaurante Mundo. También tiene lo que tiene Chi Martín. No sé cuál de las dos. Vamos a pedir el saltito, entonces. Muchísimas gracias. Le va a encantar. Light is gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Gracias. Es una tostada. Gracias. Ya le traigo los pinchos. Muchísimas gracias. O sea, a mí lo que me encanta de estas comidas, primero los tacos de ribeye que les quería contar. Los tacos para mí son una comida especial, tiene que ser bien hecha, ya que tiene normalmente pocos ingredientes, pero todos tienen que ser de alta calidad. En este caso, los tacos de ribeye. Pinchos de calamar. Gracias. Muchísimas gracias. Los tacos de ribeye, como les decía, son especialísimos. ¿Por qué? Porque la tortilla la hacen aquí, se siente completamente la diferencia, se siente la calidad de la carne, ¿verdad? Que es buenísima. Tiene una salsita, que no sé qué es, una salsa como mexicana, que creo que hacen aquí en casa, y unas cebollitas encurtidas rojas que hacen un balance riquísimo, riquísimo con los tacos. Así que se los súper recomiendo. El tartar de atún, que es otra de las entradas preferidas y de las más conocidas aquí en Mundo, es también una delicia. El tuna tartar se volvió súper de moda en todos los restaurantes contemporáneos, pero realmente no todos saben hacerlo bien. En este restaurante lo que hacen es combinarlo con un poco de aceite de ajonjolí, tiene semillas de ajonjolí blancas y tiene negras, y también tiene un poco de aguacate. Me encanta también que lo sirven con las chips de tortilla, que son riquísimas, riquísimas, y dan esa combinación de textura con lo suave del atún, fresco, ¿verdad? Atún crudo, y la combinación de lo crujiente de la tortilla. Otro de mis favoritos que tenía que compartirle, por eso pedí tantas entradas, me emocioné, era los pinchos de calamares al limón con ajo. Son unos
Son cuatro pinchitos de calamares realmente marinados en ajo, en limón, que se sienten divinos. Y realmente esta es comida que es buenísima para compartir entre amigos, con familia o con ustedes que quieren venir. Realmente Mundo tiene un ambiente acogedor, que sembraron muchísimo en su decoración, ¿verdad? Entonces es un lugar que realmente vale la pena venir, relajarse, tomarse un salty dog y compartir unas cuantas boquitas. En este caso, bueno, ni modo, me lo voy a comer yo, así que... principal, les quería enseñar dos diferentes opciones que tienen acá. Uno de los mejores y los más pedidos es la pasta con camarones, que tiene un sabor espectacular. La pasta no es así nomás, la gente cree que es fácil hacerla, pero lo más importante de la pasta es que ella propia agarre su sabor. Y lo que me encanta a mí de la pasta con camarones que ofrecen acá es que la propia pasta en sí tiene un sabor riquísimo. Aún sin camarones me la podría comer divina, divina, divina. Y tiene unos camarones cocinados a la perfección, que tampoco no es cualquiera que lo puede hacer, así que se lo súper recomiendo. Por otro lado, tenemos también el salmón, un salmón a la plancha que lo ofrecen para almuerzo y viene acompañado de una salsa de yogur y una ensalada. Es una opción súper light, delicada, pero volviendo siempre a lo mismo, las cosas más sencillas a veces son las más difíciles. Y lo que hacen siempre aquí la diferencia en Mundo es que se fijen en todos los detalles y la manera que cocinan el salmón para mí es perfección, así que se los súper recomiendo. Bueno, como pueden ver, realmente el menú es bien ecléctico, bien variado. Las opciones son bastante amplias para todos los gustos, ¿verdad? A mí lo que me gusta es que platicando con Camila Chamorro, su propietaria, me hablaba del concepto de Mundo, cómo se creó. Y es que se crea a base de que tanto Camila como su esposo han tenido que viajar por muchas partes del mundo y lo que querían era como tomar de cada lugar o cada país donde han vivido o donde han estado platillos como singulares que ellos les llamaron la atención, que les gustaron, para luego formar un concepto de restaurante aquí en Nicaragua y unir todos esos platos para el deleite, ¿verdad?, de todos nosotros. Así que me encanta esa idea de unir la gastronomía mundial, ¿no?, en un solo lugar, y realmente es un concepto súper interesante. Ahora que vamos a la parte del postre, les cuento que es una de las cosas principales aquí en el mundo, ¿verdad? Los postres son espectaculares. Su cake de chocolate es aclamado mundialmente casi. Bueno, realmente la gente viene casi que solo a comer eso miles de veces. Y el pastel de limón que pedí yo es mi preferido, así que van a ver qué riquísimo que es. También lo otro que les quería contar es de que tienen un espacio privado en el segundo piso para alrededor de creo que 15 personas, 12, 15 personas, que es buenísimo y súper útil. La vez pasada yo vine aquí con mis tías, mis primas, y a veces querés estar en un espacio más íntimo, ¿verdad?, donde podamos hablar y reírnos y ser tal vez un poquito más gritonas de costumbre. Así que ese espacio nos sirvió perfecto para todas nosotras. Así que también tienen esa opción para sus eventos, digamos, privados que quieran hacer. También aquí en Mundo les ofrecen eso y estoy segura que los pueden guiar en un menú que también les sirva personalizado para todos sus eventos. Bueno, este es el tiempo que les decía, el tiempo del pecadito bien merecido, porque este postre,
que yo no soy muy postrera, les cuento. No me encanta pedir postre en los restaurantes, pero aquí tienen que pedir postres. Son realmente su especialidad. Tienen un montón de variedad de postres divinos, como les decía, el cake de chocolate. Y este pastel de limón es realmente fuera de serie. Café, riquísimo. Igual tienen unos capuchinos divinos. Así que aquí realmente tienen una variedad que pueden pedir de todo lo que ustedes quieran. Así que les súper recomiendo que vengan acá. Con este postre y este cafecito, yo me despido de ustedes. Los espero el próximo fin de semana con más recetas y más recomendaciones. Así que, chao. Savannah.